Ruth Rivera, hoy les traigo una rutinita de glúteos. Glúteos fuertes en casa para tonificarlos. Esta rutina van a ser 4 ejercicios. Vamos a necesitar una toalla para colocárnoslas aquí en el estómago. Vamos a necesitar una pesa de 40 libras, la mía es de 40 libras, lo que tengan ustedes a mano en casa. Vamos a necesitar un plato de disco, el plato mío de disco es de 25 libras y vamos a necesitar dos bandas elásticas como estas. Si no tienen las dos, pueden utilizar una sola banda elástica. Entonces, el primer ejercicio va a ser el puente de glúteos con los pies apoyados. Oh, y vamos a necesitar una silla en casita. Entonces, el puente de glúteos, 3 series, 12 repitaciones y luego pasamos a una apertura de aductores con una goma elástica, 3 series, 12 repitaciones. Y luego vamos a pasar al otro ejercicio que va a ser apoyado los pies como en forma de rana. Yo les explico ahora cuando esté en el suelo. De esta apoyado en los pies y vamos a necesitar la goma para este ejercicio, o sea, apoyados en el piso y vamos a necesitar la goma. Van a ser 3 series, 12 repitaciones. Todos los ejercicios van a ser 3 series, 12 repitaciones, lo mismo. Una sentadilla con pesa, 3 series, 12 repitaciones y por último sentadilla. No vamos a utilizar la pesa, discúlpenme, solamente soltamos la pesa y ahí mismo vamos a hacer una sentadilla saltando, ¿ok? Entonces, creo que estamos listos, vamos a hacer un calentamiento corto como siempre para entrar en calor y calentar un poquito los glúteos. Entonces nos ponemos en la posición y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a llevar un pie al frente al otro. 1, 2, algún lado y al otro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a calentar aquí. 1, 2, 3, si no tienen estabilidad, se pueden prender de una silla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y me pasé y voy a hacer el otro. 1, 2 para completar las 12. Entonces, vamos a llevar de nuevo los pies atrás y calentamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos vamos a poner en la posición de sentadilla para calentar. Me voy a poner un poquito más para acá para que me vean porque yo creo que no me están viendo bien. Y 1, 2, esto es para calentar los glúteos. 3, 4, que es lo que vamos a trabajar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Estamos listos? Entonces, el primer ejercicio va a ser el puente de glúteos. Vamos a necesitar entonces la toallita y la banda elástica. Yo me voy a colocar esta banda. Nos vamos a acostar, le voy a dar la espalda. Me voy a poner la banda elástica aquí, no sé si me ven, en esta forma. Y me voy a colocar la banda de la pesa de disco en aquí. Y luego me voy a poner en la posición, en esta posición, colocando los pies de aquí encima de la silla. Para eso vamos a necesitar la silla. Y cuando subamos vamos a contar 12, ¿ok? Apretamos glúteos y contamos 1 y bajamos 2 y apretamos los glúteos 3, 4, tomamos aire y botamos 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Tomamos nuestro descanso, bajamos los pies de la silla, descansamos un poquito. Ok, vamos a seguir. Segunda ronda. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Recuerden, no se olviden de apretar los glúteos cuando suban. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos y descansamos. Llevamos dos rondas, vamos por la tercera ronda. Ánimo que lo podemos lograr, ¿ok? Yo sé que duele mucho, pero vamos a tener buenos resultados a largo plazo. Recuerden, esto no es fácil. Y no va a ser rápido ver los resultados. Se va a demorar un tiempo, pero si lo hacemos con disciplina y entrenamos como tenemos que entrenar, vamos a ver los resultados. Nos colocamos en la posición y subimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12. Vamos a descansar. Ahora ya bajamos la pesita que no la vamos a necesitar. La pesa de disco la colocamos por aquí. Hacemos un descansito y vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio son aperturas con la goma en el piso. Ok, entonces no vamos a necesitar esa goma porque esta goma no nos va a servir para este ejercicio. Vamos a necesitar esta. Voy a cuadrar un poquito por aquí el tapete para que me vean. Entonces me voy a colocar la goma aquí en los tobillos. Aquí lo tenemos que colocar. Y nos acostamos y acostadas. Vamos a abrir las piernas y las vamos a cerrar y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Apretamos. Nueve, diez, once, doce. Vamos a descansar. Bajamos las piernitas y descansamos aquí un poquito. Recuerda, son tres series de 12. Ánimo que podemos lograrlo. Yo sé que duele. Vamos a seguir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos y descansamos. Quiero que comente cómo se están sintiendo, que comente cómo les está pareciendo la rutina, si está muy difícil o muy fácil, ¿ok? Si en caso tal la banda está muy suave, pueden colocar una banda más que les haga trabajar más, ¿ok? Entonces comenzamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12. Descansamos y vamos a pasar a la siguiente rutina que es, vamos a necesitar entonces vamos a necesitar la otra bandita elástica. Voy a colocar esta. Y vamos a necesitar la pesa de disco. Voy a traerla acá.
resbaló, no pasa nada. Ok, entonces nos colocamos aquí la pesa de disco y vamos a colocar los pies de esta forma, en forma como de rana. Y cuando subimos, apretamos arriba y sostenemos y contamos una, bajamos dos y apretamos duro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos y descansamos un poco. Recuerde que las pies los tienen que llevar de esta forma, apoyados contra, uno contra otro, de esta forma. Y cuando subimos arriba, apretamos glúteos fuerte y luego bajamos y apretamos cuando subimos. ¿Estamos listos, listas? Entonces vamos a seguir. Una y apretamos. Dos y apretamos. Tres. Cuatro. No se les olvide respirar. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Descansamos poquito para seguir con la tercera ronda de esta rutinita. Es una rutinita rápida que les traje aquí para que empiecen a entrenar en casita y no tengan disculpas de decir que no tienen ejercicios. En mi canal tengo muchísimas rutinas de ejercicios de glúteos, abdomen, un reto de 12 días, un reto de 5 días. Tengo muchísimos ejercicios, brazos, piernas, todo cuerpo completo para que vayan y entrenen, ¿ok? Estos ejercicios todos son en casita y para principiantes también. Una, apretamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12. Y como ñapa nos vamos a quedar aquí y contamos una y apretamos glúteos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bajamos. Ahora nos vamos a poner, no vamos a necesitar esta. Vamos a sacarnos las gomas, no las vamos a necesitar ahora, entonces vamos a necesitar la mancuerna de 40 libras para hacer nuestra sentadilla. Nos ponemos en la posición, estas las vamos a poner aquí, un poquito más para acá. Poquito, me voy a colocar acá para que me vean. Aquí, creo que me están viendo bien ahí, espero que sí. Ok, entonces vamos a coger la pesita y de estas son 3 series, 12 repitaciones. Vamos a colocar la pesa y vamos a subir y bajar, contamos y bajamos hasta abajo. Una, sacamos los glúteos atrás. Dos y apretamos. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Bajamos la mancuerna, respiramos, tomamos aire. Ahora entonces, el que sigue es
Vamos aquí mismo, vamos a hacer un saltico con la salto de sentadilla. Nos vamos a colocar en esta posición y saltamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ok, vamos a hacer un descanso para pasar a la segunda ronda. Espero que estén motivadas, que se motiven a entrenar en casita, como les digo. Vamos a seguir. Vamos a la posición, bajamos y cogemos la mancuerna y subimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos mancuerna y vamos a saltar, hacer salto de sentadilla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Llevamos dos rondas, vamos por la tercera y última ronda de esta rutina de glúteos fuertes y tonificados. Oh. Ok, última ronda, ánimo, ánimo que podemos lograrlo. Vamos a poner posición y bajamos y cogemos la mancuerna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos y vamos a hacer el saltico de sentadilla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Oh, ok, vamos a colocar la pesita por aquí. Vamos a quitar esta de aquí. Y nos vamos a acostar en el piso. Vamos a hacer nuestro estiramiento para estirar los glúteos. Ok, vamos a hacer este estiramiento. Es buenísimo para los glúteos, se los recomiendo. Cuando terminen su rutina de glúteos, estiren y hagan esta rutina. Es buenísima. Ahora vamos a cruzar un pie sobre el otro. Y vamos a llevar... Aquí nos colocamos, esto estira bastante el glúteo, se siente. Vamos a llevar al otro lado y estiramos, se siente rico este estiramiento. Les cuento que estoy sudando. Ok, ahora vamos a llevar un pie al frente y el otro atrás. A estirarnos aquí. Si quiere, ya podemos llevar los brazos atrás para estirarlos también. Descansar un poquito con las pesas. Llevamos el otro al frente. Cambiamos de lado. Llevamos bracitos arriba. Ok. Ahora vamos a ponernos en esta posición y vamos a estirar aquí un poco. Ok.
aquí, vamos a abrir un poco las piernas y vamos a estirar aquí las caderas un poquito. Vamos a acostarnos y llevamos el hueso púbico sobre el piso y colocamos las manos a los lados y subimos. Estiramos un poquito aquí la espalda también. Bajamos. Subimos de nuevo. Bajamos. Ponemos en posición 4 y vamos a estirar un poquito la espalda y el abdomen. Ahora vamos a ponernos de pie. Vamos a abrir un poquito aquí las piernas. Vamos a estirar un poquito aquí. Otro lado. Vamos a llevar una pierna atrás y estiramos aquí un poquito. Estiramos el otro ladito. Respiramos por la nariz y botamos por la boca. Ok, eso era todo, un corto video, pero les traje esta rutina de glúteos y para ponerte más fuerte, para tener unos glúteos tonificados. Y también, importante, la alimentación, recuerden, buena proteína, buenas proteínas, bueno, puede ser huevo, pescado, pechuga, también nueces, yogures, todo esto nos va a ayudar a tener unos músculos bien tonificados y a vernos de mejor salud. Ok, los espero en mi próximo video. Les mando un abracito. Bye.